Bien, hola, vamos a resolver el día de hoy un problema que tiene que ver con velocidades relativas. Esto tiene que ver también con lo que es vectores y también planteamiento de suma vectorial. Dentro del problema dice que un piloto viaja hacia el oeste según su brújula. Entonces, vamos a anotar aquí los datos y deberíamos ir poniendo lo siguiente. Un piloto de avión fija su curso al oeste según la brújula y mantiene una rapidez respecto al aire de 220 kilómetros por hora. Entonces vamos a llamar velocidad del avión respecto al aire, en este caso viento, igual a 220 kilómetros por hora. Si nosotros a esta cantidad decimos o le ponemos la dirección que dice oeste, porque fija hacia el oeste, entonces estaríamos mencionando de que esta es una cantidad vectorial. Después de un intervalo de tiempo de volar durante 0,5 horas, el avión se encuentra en una ubicación física que está a 180 kilómetros al oeste, es decir, suponiendo que este es el avión, se encuentra a 180 kilómetros al oeste. De lo cual podríamos decir que ese es un delta X. Y 30 kilómetros al sur. Podríamos decir que ese es un delta Y. Entonces, si bien es cierto, el avión apuntaba hacia el oeste, el viento lo ha llevado de alguna manera a aparecer 30 kilómetros al sur. A partir de este punto de partida, calcula la velocidad del viento. Entonces nos piden determinar la velocidad del viento. Como es una cantidad vectorial, nos pedirían obviamente su magnitud y su dirección. Cuando nos piden la velocidad del viento, es la velocidad del viento respecto a alguien, que en este caso sería velocidad del viento respecto a tierra. Vamos entendiendo un poco lo que está ocurriendo. El avión parte de aquí, intenta ir hacia el oeste, pero debido al viento, él va a seguir una trayectoria diferente y llega justamente acá abajo. Entonces, si nosotros queremos saber cuánta es la velocidad del avión respecto a tierra, para eso se hace un planteamiento de ecuaciones y decimos, la velocidad del avión respecto a tierra, como vector, va a ser igual a la velocidad del avión respecto al viento, más la velocidad del viento respecto a tierra. Si ustedes se dan cuenta, lo que nos están pidiendo determinar en este problema es esta variable que tenemos aquí, la velocidad del viento respecto a tierra. Entonces lo que hacemos vectorialmente sería despejar. Podríamos decir que la velocidad del viento respecto a tierra no sería nada más que la velocidad del avión respecto a tierra menos la velocidad del avión respecto al viento. Si ustedes analizan el problema, la velocidad del avión respecto al viento ya la conocemos, que es esta variable que tenemos aquí. Ya es conocida, es 220 kilómetros al oeste, que si decimos que todo lo que vaya hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia arriba es positivo, entonces este vector sería 220 y tendría que reemplazarlo acá. Para poder saber cuánto es la velocidad del viento respecto a tierra, que es lo que me están pidiendo en el problema, debería de alguna forma saber cuánto es la velocidad del avión respecto a tierra. Y eso lo podemos obtener a partir de los datos de gráfico que tenemos aquí. Entonces, si nosotros decimos que esta hipotenusa es C, digo hipotenusa porque aquí se forma un triángulo rectángulo, esto aquí es B y esto aquí es C, A, nosotros podríamos determinar cuánto es la magnitud de C en distancia o en magnitud de desplazamiento, y con eso tendría la velocidad del avión respecto al suelo, obviamente dividiendo por el tiempo. Vamos a escribir eso acá en la parte inferior. La velocidad o la rapidez, por este caso, por el momento, del avión respecto a tierra va a ser igual a este valor de C, que vendría a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo, lo cual me va a dar el desplazamiento, 180 al cuadrado más 30 al cuadrado, y con eso yo podría tener el desplazamiento dividido por el tiempo, que ya sabemos que es 0,5. Esto es aproximadamente 365 kilómetros por hora.
Esa sería la magnitud de la velocidad del avión respecto al suelo o respecto a la Tierra. Para determinar la dirección, podríamos utilizar la función trigonométrica tangente, porque con tangente podríamos determinar cuánto vale este ángulo. Podríamos decir que tangente del ángulo es igual a opuesto, que es 30, sobre adyacente, que es 180. Utilizando funciones trigonométricas por la calculadora, quedaría que esto es tangente a la menos 1, o arco tangente de 30 sobre 180. Eso nos da aproximadamente 9,5 grados. Si tengo magnitud y tengo dirección, podría expresar esto como la suma de sus componentes ortogonales. Entonces, el vector velocidad del avión respecto a tierra no va a ser nada más que 365 por el coseno del ángulo que multiplica el vector unitario y. Y como sabemos que este desplazamiento en y es hacia abajo, aquí debería ir un signo negativo, del 365 por el seno del ángulo, todo esto por j. De tal forma que, de manera vectorial, este vector velocidad del avión respecto a tierra no quedaría nada más que 360 y menos 60 j. Todo esto, desde luego, en kilómetros por hora. Una vez que yo conozco esto, simplemente reemplazo este velocidad del avión respecto a tierra acá. Entonces, ya conozco los dos vectores y con esto podría continuar con la solución. Reemplazando valores, quedaría que la velocidad del viento respecto a tierra va a ser igual a la velocidad del avión respecto a tierra, que es 360 y menos 60 j, menos la velocidad del avión respecto al viento, que ya sabemos como un dato de problema, que es 220 y. Este menos es el menos que está acá. De tal forma que al hacer i con i, j con j, quedaría que la velocidad del viento respecto a tierra no va a ser nada más que 140 y menos 60 j, kilómetros por hora. Desde luego, si nos piden determinar cuánto es la magnitud y la dirección, lo que me están diciendo es determine el vector velocidad del viento respecto a tierra. Sin embargo, si quieren saber cuánto es la magnitud y dirección, obviamente aplicamos los conceptos de magnitud y dirección de vectores perpendiculares. Por ejemplo, i y j son perpendiculares, si yo quiero saber cuánto es la magnitud de este vector, lo único que hago es aplicar el teorema de Pitágoras, que daría la raíz cuadrada de 140 al cuadrado, más, en este caso se considera 60 al cuadrado. Y esto le sacamos raíz, por lo tanto la magnitud quedaría igual a 152,35 kilómetros por hora. Esa sería la magnitud de este vector velocidad del viento respecto a Tierra. Y si quiero la dirección, puedo aplicar la misma definición de tangente, tangente a la menos 1, de sus componentes en y y en x. En y sería 60 y en x sería 140. Con eso me da un aproximado de 23,2 grados. Teniendo en cuenta de que, de acuerdo a este vector, estaría su componente en x hacia la derecha y su componente en y hacia abajo, entonces lo que se define como dirección es este ángulo de aquí. Y ese ángulo de aquí estaría dado como 23,2 grados al sur del oeste. Y con eso podríamos dar por finalizado este problema. No es la única forma de resolverlo. Pueden también aplicar ley del seno, ley del coseno, haciendo un triángulo donde se puedan observar cada una de las componentes del vector. Pero esta es la recomendación en cuanto a velocidades relativas. Siempre es importante plantear la ecuación inicial que ustedes ven aquí, donde tienen que la velocidad del avión respecto a tierra es igual a la velocidad del avión respecto al viento, más la velocidad del viento respecto a tierra. Una vez que ustedes tienen planteada esa ecuación y tienen un gráfico adecuado, no van a tener ningún problema al resolver
cualquier ejercicio de velocidad relativa. Eso sería todo por el momento.